ajustando el telescopio espacial James Webb, una vista diferente de Venus, y las investigaciones científicas en una próxima misión de reabastecimiento de la Estación Espacial. Algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El equipo del telescopio espacial James Webb está a punto de completar la primera fase de un proceso que llevará meses, el alineamiento del espejo principal del observatorio mediante el uso de la cámara para el infrarrojo cercano, NIRCam por sus siglas en inglés. Tal y como estaba previsto, NIRCam detectó los primeros fotones de luz estelar que han atravesado el observatorio e identificó la luz estelar de la misma estrella en cada uno de los 18 segmentos del espejo primario de Webb. El resultado, esta imagen en mosaico publicada el 11 de febrero, que parece mostrar puntos aleatorios de luz estelar, pero que en realidad es la luz de la misma estrella reflejada por los segmentos de espejo no alineados de Webb. Esta simple imagen de luz estelar borrosa se convierte ahora en la base para alinear y enfocar el telescopio de modo que pueda ofrecer vistas sin precedentes del universo este verano boreal. Durante los recientes sobrevuelos de Venus, nuestra sonda solar Parker captó sus primeras imágenes en luz visible de la superficie venusiana tomadas desde el espacio. Algunas de las imágenes, captadas en las longitudes de onda del espectro visible que el ojo humano puede ver, se utilizaron para crear un vídeo de todo el lado nocturno del planeta. En el vídeo, se pueden ver rasgos claros y oscuros de la superficie, así como rasgos brillantes en la atmósfera del planeta. Estas imágenes pueden ayudarnos a conocer mejor la evolución de Venus, al que se le llamado el gemelo de la Tierra. Nuestro socio comercial Northrop Grumman prevé que el 19 de febrero tenga lugar el lanzamiento de su próxima misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional desde nuestra instalación de vuelo Wallops en Virginia. Se lanzarán más de 3.700 kilos de carga a bordo de la nave espacial de carga Cygnus de la compañía. Los experimentos científicos que se entregarán en la misión incluyen un estudio para evaluar los efectos de un fármaco en las células del cáncer de mama y de próstata, una investigación que podría ayudar a desarrollar productos para proteger la piel contra el envejecimiento y un sistema para probar técnicas para el crecimiento hidropónico y aeropónico de plantas. Esta es la 17ª misión de reabastecimiento de la compañía a la estación para la NASA. La misión Investigación de la Microfísica y la Precipitación de las Tormentas que Amenazan la Costa Atlántica, IMPACTS por sus siglas en inglés, de la NASA, es una campaña científica aérea plurianual de seguimiento de las tormentas de nieve en el medio oeste y el este de Estados Unidos. Los datos recogidos por un conjunto de instrumentos en un par de aviones de la NASA ayudan a los investigadores a determinar cómo se desarrollan las tormentas de nieve, cuánta nieve traerá una tormenta y dónde caerá la mayor parte de ella. La campaña actual es el segundo despliegue de IMPACTS y está previsto que concluya a finales de mes. Los ingenieros de nuestro Centro Espacial STENIS realizaron el 8 de febrero la segunda prueba de fuego del motor RS-25 en lo que va de 2022. Cuatro RS-25 ayudarán a impulsar nuestro cohete Sistema de Lanzamiento Espacial en futuras misiones de Artemis de espacio profundo, incluida la misión Artemis 1 sin tripulación de este año alrededor de la Luna. Esta fue la tercera prueba global de la actual serie de pruebas que comenzó a mediados de diciembre. Cada prueba proporciona datos valiosos que pueden utilizarse para ayudar a desarrollar los motores. Y eso es lo que pasó recientemente en la NASA. Para obtener más información en español sobre estas y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.